A continuación, tenemos una conferencia magistral a cargo del maestro Alan Olazábal Fenoquio, titulada Tecnología en la evaluación andrológica de ovinos y caprinos. Maestro Alan, ¿se encuentra ya por ahí? Listo, Angélica, muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a permitirme leer una breve semblanza acerca de usted. El maestro Alan Olazábal Fenoquio es médico veterinario zootecnista y maestro en ciencias de la producción y de la salud animal con 21 años de antigüedad académica en la UNAM. Fue jefe de la sección de medicina preventiva y disciplinas de apoyo del Departamento de Ciencias Pecuarias, coordinador de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, jefe del Centro de Enseñanza Agropecuaria y presidente del Colegio de Técnicos Académicos. Todas estas actividades en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es técnico académico en el área de producción en ovinos y caprinos, reproducción y etología. Actualmente es responsable del módulo de ovinos del Centro de Enseñanza Agropecuaria y participa en múltiples comisiones y cuerpos colegiados, entre los que destacan miembro honorífico en las reuniones de la Comisión Técnica Consultiva de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, miembro del Grupo Técnico de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Comisión Interinstitucional para la Formación de los Recursos Humanos para la Salud con la sigla CIFRHS, miembro activo de la Asociación Mexicana de Profesionistas en Caprinos y de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Caprinos, secretario del Comité de Acreditación del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, Asociación Civil, CONEVET. Ha asistido a más de 180 actividades de formación extracurricular. Ha participado en la presentación de más de 30 trabajos en eventos nacionales e internacionales. Ha impartido más de 40 ponencias y organizado más de 170 eventos académicos. Bienvenido, maestro Alan. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias, maestra Angélica, por la presentación. Me siento muy, muy, muy contento y muy halagado de poder participar en este Congreso Nacional de Tecnología, el cual, como bien lo comenta, y tuve el honor de ser el presidente a lo largo de un periodo, el cual me ha dejado muchísimas, muchísimas enseñanzas. La verdad es que para mí es muy importante que me permitan expresar o manifestarles un poquito de lo que trabajo en la parte académica como técnico académico en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Agradezco la presencia de todos y cada uno de las personas que han estado a lo largo de esta larga jornada ya, que estamos por concluir. Seguramente muchos de ustedes ni siquiera han comido ni han podido tener otras actividades, y la verdad es que es muy destacable su aguante para poder permanecer con nosotros en este evento. Pues vamos a entrar de lleno en el tema. De manera de introducción y de antecedentes, quiero comentarles que la participación o la presencia de las especies llamadas ovinos y caprinos en el mundo data desde alrededor de unos 10.000 a 11.000 años, desde su aparición, documentado en diferentes acervos históricos que están presentes particularmente en Europa. Si bien estas especies no comenzaron precisamente en Europa, sino más bien en el continente asiático, particularmente en lo que ahora se conoce como Turquía y hasta el Tíbet, es donde se presentaban estas especies, hay algunas evidencias en lo que se refiere a al arte rupestre en algunos museos de España, como lo que están viendo en la imagen superior del lado izquierdo, en donde observamos una pieza muy importante en la Cueva de la Araña, en España, en donde se data que existían los caprinos desde hace muchísimos, muchísimos años. Posteriormente, pues con los procesos o con los fenómenos migratorios, estas especies en conjunto también con los ovinos,
migraron precisamente al continente africano, al continente europeo, en donde tuvieron un gran auge porque eran una fuente de alimentación, pero también cumplían otras funciones muy importantes. Ya en la época moderna, en la imagen inferior del lado izquierdo, observamos precisamente el busto de Popea. ¿Quién era Popea? Pues Popea era básicamente la esposa de Nerón. Nerón, que como nombre completo era Nerón Claudio César Augusto, fue uno de los gobernadores precisamente en el periodo griego y tenía la característica de que esta mujer viajaba con rebaños de cabras para que pudieran ordeñarlas y obtener la leche de las mismas y con esta leche pues bañarse y conservar una belleza de manera excepcional. Sabemos y está bien documentado también que algunas otras protagonistas de la época griega utilizaban este tipo de subproducto de la cabra como un producto cosmético. El día de hoy voy a hacer énfasis particularmente, aunque está denominada esta conferencia o relacionada tanto a ovinos como caprinos, voy a hacer énfasis a los caprinos por una situación en particular que les voy a platicar en las siguientes diapositivas. Bueno, pues como es de esperarse con la colonización alrededor de el año 1800 y la llegada de los españoles precisamente al Caribe del continente americano, pues llegan estas dos especies en los barcos precisamente en la época de la colonización y se da esa interacción entre las culturas de España y de nuestro país México, ¿no? Ustedes observan precisamente en el mural de Diego Rivera que se encuentra dentro de Palacio Nacional, precisamente esta pieza que es muy bonita, en donde se observa cómo los indígenas en aquella época prehispánica precisamente se alimentaban de maíz, se alimentaban de hierbas, se alimentaban de algunas situaciones muy en particular. ¿Qué pasa con los españoles? Pues los españoles consumían o movilizaban grandes cantidades de cabras durante el periodo de la colonización, precisamente por el tamaño de las mismas. Sabemos que las cabras incluso son denominadas como vacas pequeñas, aunque no tienen precisamente mucho que ver en cuanto a anatomía, en cuanto a fisiología y otros aspectos, incluso de tipo conductual. Pero bueno, era fácil llevarlas consigo para poder tenerlas precisamente junto con ellos y poderles proveer proteína de origen animal en un alimento que muchos de ustedes conocen, que es el famoso chito o la carne seca de cabra. Entonces, contrataban a los famosos chiteros, que eran los indígenas nativos de la región, principalmente de las áreas de la Mixteca, y que está conformada por los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla, en los cuales se daba y precisamente este fenómeno de la matanza de los chivos particularmente y la matanza de los borregos, y los huesos que sobraban de esto eran regalados a los indígenas para que ellos los consumieran como sobras, digamos, de la alimentación de los españoles. ¿Y qué pasaba con estas sobras o con estos huesos? Pues los hacían en un caldo típico, considerando, utilizando algunas especies nativas, particularmente el famoso chile costeño, y particularmente algunas especies como el epazote y el cilantro, y también ocupaban el guaje, que es una vaina que muchos de ustedes conocen, que le da un sabor muy particular y que hoy en día es parte de la cocina gourmet de estos estados a los cuales estoy haciendo mención. ¿Pero qué pasa en la actualidad? Sé que tienen a lo mejor algunos de ustedes hambre y no es tan grato ver esta situación de los alimentos, ¿verdad? En la actualidad se consume particularmente el chivo o la especie caprina en productos de manera directa. El producto gourmet más caro es el que observan al lado derecho en la parte superior, en el famosísimo mole de caderas, cuya paternidad se la pelean los estados de Puebla y Oaxaca, particularmente los municipios de Huajuapan de León y de Tehuacán. ¿Y qué pasa con este mole o este famosísimo mole de caderas? Por eso les decía que quería hacer un poco de énfasis con esta especie en particular, la caprina. El día de hoy, precisamente el tercer jueves de cada octubre de cada año, se lleva a cabo una ceremonia y un aspecto social muy importante en esos dos estados de la República, que es conocido como la matanza del chivo.
En este fenómeno social se llevan a cabo actos de tipo religiosos, en donde el día de hoy precisamente se lleva una primera misa, particularmente en Tehuacán, en donde se inicia o se da formal inicio a la matanza de estos chivos que se van a ser sacrificados o van a ser matados para poder ofrecerse en este platillo suculento conocido como mole de caderas, que es un precio que va... que es un producto que oscila entre los 400 y 700 pesos, ya que de la cadera y del espinazo del chivo se obtienen alrededor de 5 a 6 porciones de este platillo tan suculento. Se llevan a cabo danzas, bailes, es un tema muy controversial, ya que se llegan a sacrificar hasta 3,000 chivos por día en estos dos estados de la República para poder cubrir las necesidades de los restauranteros, y también es un fenómeno social muy importante, ya que a los chiteros o matanceros de chivos, como les conocen actualmente, es una fuente de trabajo muy importante que impide la migración. De hecho, desde la primera semana de octubre llegan los matanceros con sus familias a trabajar o a realizar esta actividad en estos dos estados de la República, obteniendo los subproductos como regalo por parte de esta matanza, y como podrían ser las patas, las cuales son cocinadas y consumidas por ellos mismos, la sangre, que también la pueden consumir, las vísceras, que también las cocinan en una especie de pancita, ya sea frita u horneada, y lo que son las pieles son vendidas y son básicamente movilizadas al estado de Guanajuato y al estado de Jalisco para que sean procesados como pieles para calzado y otro tipo de vestimentas que son importantes en la industria textil. Pero bueno, adicional a esto, y abundo un poco solamente por lo que les comentaba, que este es un día muy particular para la especie caprina en el país, y también se obtienen algunos productos adicionales, como lo que observamos acá, que es la famosa birria de chivo, algunos subproductos de la leche, como podrían ser el queso, el yogur, y algunos otros subproductos a partir de esa misma leche, como podrían ser los dulces. Particularmente mi favorito es la Gloria, que es un dulce de leche de cabra que está complementado con nuez, pero también existe la cajeta, también existen las obleas, y existen también otros subproductos que son muy importantes. Para el caso de la especie ovina, bueno, pues ¿quién no ha consumido en un fin de semana una buena barbacoa de hoyo, ya sea en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo o en la Ciudad de México? Particularmente, es importante comentarles que la producción pecuaria nacional no ha dado abasto para poder cubrir estas necesidades de barbacoa, y no se produce ni siquiera la mitad de los animales que son consumidos todos los fines de semana en estos estados. La gran mayoría dependemos de las importaciones. Lamentablemente, la gran mayoría de la barbacoa que se consume en el centro y en el altiplano de nuestro país es de desechos de animales que vienen de Australia, de Nueva Zelanda y de Estados Unidos. Otras formas de consumir el borrego, pues es el famoso michote, y algunas formas más modernas de consumir este mismo es precisamente algunos platillos de tipo gourmet, como podrían ser el cordero al ataúd, el cordero a la griega, que son platillos que tienen un costo bastante elevado. Sin embargo, es muy bien valorado por algunas personas, pero es muy selectivo, al igual que los cortes de cordero. Se consumen muy poco y nuestro mercado todavía no está preparado. En cuanto a la información que nos da la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, pues nos dice que en México tenemos muy poquitos animales comparados con otros lugares del mundo. El principal censo caprino, por ejemplo, está en China y en la India, y estamos hablando de alrededor de 150 millones de animales, cuando en México apenas tenemos 8 millones de los mismos. En la especie ovina y caprina, datos muy similares, siempre han sido datos fluctuantes, y con lo que refiere a los estados de la República, pues particularmente podemos observar que la especie ovina, en cuanto al censo manifestado, pues particularmente se da en el estado de Hidalgo y en el estado de México, con poco más de 1 millón de animales.
Yo no confío mucho, la verdad, en estos datos. Si se fijan en lo que se refiere, por ejemplo, a la República, perdón, a la Ciudad de México, pues nos dicen en el caso de los caprinos que no tenemos ningún animal. En Chiapas tampoco, y lo cual es mentira, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar varias veces a Chiapas, y si bien hay muchos más borregos que cabras, pues evidentemente sí hay cabras, ¿no? Los líderes en este sentido serían los estados de Oaxaca y de Puebla, quienes liderean precisamente el inventario a nivel nacional con alrededor de 1 millón de cabezas de ganado. Por obvias razones, ¿no? Les comentaba que el sistema o la situación que se está dando ahorita con la matanza del chivo, pues logra que los inventarios sean muy grandes. En este caso particularmente, estos animalitos son engordados alrededor de 6 a 8 meses en los diferentes lugares más alejados de la civilización, por decirlo de alguna manera, en los cerros, en las parcelas, en los cuales van comiendo únicamente los retoños que se van dando después de la época de lluvias, y por eso es que el valor se eleva muchísimo, ¿no? Omití comentar que también para el caso de los caprinos, al norte de nuestro país, una forma de consumirlo es el famoso cabrito, el cual también tiene una aceptación muy importante. Con respecto a la importancia del macho, ¿por qué vamos a hablar el día de hoy de machos y no de hembras? Y bien sabemos que tanto el macho como la hembra aportan el 50% del material genético que va a dar origen a un nuevo individuo llamado chivito, llamado cabrito, llamado corderito. Pues recordar que por la cuestión anatómica, fisiológica y cultural de los animales, las hembras van a estar ovulando o dando una célula alrededor de cada 21 días para el caso de las cabras. En algunas ocasiones se llegan a dar 2 o 3, pero es lo menos común. Y para el caso de los ovinos van a estar aportando una célula conocida como ovocito o conocida también para el caso de los humanos precisamente como óvulo alrededor de cada 21 días. Y para el caso de la célula correspondiente precisamente al gameto masculino o al gameto de los machos, que es el espermatozoide, están produciendo cientos de miles de millones de los mismos. Y ya sea a través de técnicas de reproducción de manera directa o de reproducción asistida, como lo estamos observando a través de una inseminación artificial por vía de la endoscopía, un solo macho puede dejar descendientes, cientos de ellos en caso de la monta natural y miles de los mismos en su época o en su actividad reproductiva a lo largo de su vida, que por cierto es muy corta comparado contra otras especies como el ser humano. Y bueno, ¿qué pasa con este amigo? El macho cabrío va a tener cierta capacidad de dejar descendencia en las hembras y en periodos muy cortos de tiempo, por lo que les comentaba, que son capaces de producir una cantidad de células muy, muy importante. Les quiero poner un ejemplo de manera muy rápida de lo que pasaba aquí en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, particularmente en el módulo de ovinos del Centro de Enseñanza Agropecuaria, cuando yo tomé las riendas de este mismo hace 21 años, para ser exactos, casi 20. Se contaba con la especie ovina, o si bien se contaba con la especie ovina, teníamos animales que no eran uniformes, teníamos animales que eran de lana y de cara negra, teníamos animales de pelo, teníamos animales de lana y casa blanca, teníamos animales de pelo blancos, teníamos animales de pelo negros, y el rebaño no era uniforme. Sin embargo, existía un proyecto para la instalación precisamente del módulo de ovinos en apoyo particularmente a la carrera de medicina veterinaria y zootecnia de esta facultad, en el cual el objetivo primordial era la producción de lana para la industria textil y la producción de carne, pues, para la barbacoa en aquel momento. Entonces se decidió adquirir 3 sementales de la raza Columbia, que es una raza de origen de Estados Unidos, la cual fue creada a partir de cruzamientos de manera artificial de algunas razas y que tenían estas características, buenas productoras de carne y que tenían buena producción también de lana. Después de 1 año de estar trabajando con estos animalitos, obtuvimos a sus crías, que son las que observan en esta imagen inferior del lado derecho. Ya quedaban muy poquitos animales y que tuvieran características diferentes. Esto se hace a partir de un proceso denominado mestizaje, en el cual las hembras van a estar pariendo o teniendo críos que van a ser media sangre,
del macho, obviamente, media sangre de la hembra, y empezamos a tener partos con estas características. Hembras que nos parían uno, dos o hasta tres críos, con la lana y la cara blanca, los cuales nos permitieron ir avanzando en este proceso de mestizaje, obtener animales que si bien tenían características que todavía no estaban definidas en la primera generación, iban avanzando poco a poco, y en alrededor de 3 a 4 años ya teníamos estos animales. Animales que tenían características muy similares a lo que deseábamos, que fueran de lana, de cara blanca, que producieran lana y que producieran buena cantidad de carne. Una foto comparativa a lo que teníamos hace 20 años y lo que teníamos 4 o 5 años después, probablemente un poco más, un rebaño ya muy uniforme de hembras que habían sido seleccionadas y que se iban cruzando con otros machos o que se iban apareando con otros machos con características que nosotros deseábamos improntar o implantar en ellas, y que la verdad es que se logró en un tiempo muy, muy, muy rápido. Esta es una fotografía del rebaño reciente, no tan actual, del año pasado, pero reciente, donde observamos a un macho con el grupo de hembras, y se fijan ya prácticamente las características de las razas que dieron origen al módulo de ovinos hace 20 años, pues ya no existen. Ya no tenemos animales de pelo, ya no tenemos animales negros, ya no tenemos animales que tengan las características que en su momento no eran deseadas. Evidentemente, atendiendo a las solicitudes y a las inquietudes de los profesores que trabajan o que hacen uso de nuestras instalaciones, de repente necesitan hacer cruzamientos con otras razas para observar las características y poder hacer estudios o cuadros comparativos. En este caso les estoy presentando unos sementales de una raza que es conocida como Charol o Charolais, que son del Centro de Mejoramiento Genético Ovino del Estado de México, a los cuales nos hicieron favor de dar el semen para poder inseminar a nuestras hembras, y obtuvimos críos con estas características. Críos con estas características que, si se fijan, tienen un color diferente a los que nosotros venimos manejando, tienen unas patitas manchadas, tienen un color diferente, las orejas son diferentes, pero bueno, al final se logra el objetivo, que es tener estos animalitos, ¿no? Animalitos que son con ciertas características fijadas a través de la paternidad y de la inseminación artificial. Todo esto se logró en un proceso de menos de un año. Estos animales fueron evaluados para lo que se necesitaban, que eran cortes de carne, que eran ver algunas cuestiones con respecto a la calidad de la canal, a los rendimientos. Se hicieron algunas publicaciones al respecto. Pero bueno, entrando en materia, ¿qué es lo que les vamos a evaluar a los, qué es lo que les vamos a evaluar a los machos, ¿no? Para esto yo desarrollé un modelo de evaluación de machos que es bastante extenso. Sin embargo, me voy a centrar exclusivamente en la parte que se refiere a la evaluación andrológica, que tiene estas características. Cómo conjugar o cómo evaluar un macho con respecto a su anatomía, su fisiología, su conducta, su comportamiento. Eso se hace a través de la evaluación de la conducta sexual, a través de la evaluación de semen a nivel macroscópico y a nivel microscópico. Voy a hacer mención de cuáles son aquellas pruebas que podemos llevar a cabo en el campo, básicamente, y aquellas que se tienen que llevar a cabo a través del laboratorio. Tengo que comentarles que previo a cualquier evaluación de tipo conductual o del semen de los machos, pues siempre hay que hacer una valoración como cualquier paciente, evaluando los diferentes aspectos propedéuticos o diferentes aspectos que nos puedan arrojar algún indicio de que estos animales pudieran tener problemas con su. Tengo que comentarles que todas las fotos que les voy a presentar a continuación son un poco fuertes, por si alguien de ustedes no les llama la atención, pues les sugiero que no las observen. Bien, les quiero comentar que todas estas imágenes fueron obtenidas de animales fuera de aquí de la facultad. No tenemos estos casos clínicos, afortunadamente. Y todo desprende de la exploración clínica del área urogenital de los machos, en los cuales podemos encontrar casos como los que a continuación les voy a mostrar. Animales que aparentan ser machos, pero que resulta que tienen también vagina. Son animales que son hermafroditas, que presentan un ovario, que presentan también un vestigio de un testículo, que presentan un pequeño pene, pero también que presentan vulva. Evidentemente, estos animales van a ser infértiles. Si un pequeño productor expone a sus hembras a estos animales, nunca va a obtener los resultados deseados. Algunas otras cuestiones que hemos encontrado
han sido un incremento en el tamaño de los testículos, mayoritariamente por procesos de tipo infecciosos. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado, ya que la mayoría pueden ser contagiadas al ser humano. Algún problema de sobrecrecimiento en las pezuñas, en los cuales evidentemente van a impedir que el macho pueda llevar a cabo su actividad reproductiva de manera normal. Animales que están visiblemente enfermos, que pudieran incluso tener fiebre, y que esa fiebre evidentemente pudiera ir en contra de la capacidad reproductiva de los mismos. Para los que no lo sepan, el incremento de la temperatura corporal evidentemente mata a los espermatozoides, se convierten en machos que son temporalmente infértiles. No estériles, porque en algún momento pueden recuperar la condición. Animales que pudieran tener ciertos abultamientos, ciertos padecimientos. Al momento de hacer las necropsias, hemos encontrado cuestiones como esta: aplasia segmentaria del epidídimo, que es por el ducto mediante el cual se conducen los espermatozoides que se están produciendo en el testículo hacia el pene para que estos puedan ser eyaculados. Y evidentemente, cuando hay esta aplasia o esta falta de formación del conducto, no van a viajar. Este incremento en el tamaño, les comentaba, pueden ser procesos infecciosos, como lo que están viendo del lado izquierdo, que es una enfermedad conocida como brucela. Esa brucela genera precisamente esa orquitis y esa hipoplasia testicular unilateral, que sería del lado izquierdo, con una hiperplasia testicular, como sería la del lado derecho. Casos en los que no llegan a desarrollarse los testículos, es conocido como hipoplasia, pero en este caso es una hipoplasia testicular bilateral, la cual es una fotografía cortesía del maestro Valladares, quien es un patólogo que trabajó en algún momento con nosotros. Esta únicamente a través de cortesías, no las he visto, sin embargo es un granuloma espermático congénito, tiene que ver con una reacción autoinmune. A nivel del epidídimo, las células de defensa van a atacar a los mismos espermatozoides, generando procesos como estos que evidentemente van a ser incompatibles con la fertilidad del macho. Un problema que incluso llega a ser común en los seres humanos son las famosas hernias o las famosas varices a nivel del plexo pampiniforme, que es una estructura anatómica que va a contener tanto un músculo, un nervio, vasos sanguíneos. Se encargan de dar la movilidad a los testículos, pero por otro lado también se encargan de controlar la temperatura de los mismos, ya que estos deben estar siempre por debajo de la temperatura corporal de los individuos para que se lleve a cabo una espermatogénesis de manera correcta. Algunos aspectos también aparentes a nivel del pene: del lado izquierdo observamos un pene normal de un chivo de aquí de la facultad, después de un cordero enfermo, afectado por una bacteria que se conoce como Corynebacterium renal, y que evidentemente va a generar una problemática muy importante a nivel del glande o la parte terminal del pene. Esto que observan, para los que nos acompañan el día de hoy y que no son médicos veterinarios, es una estructura por la cual van a ser expulsados precisamente los espermatozoides. Ahora sí, vamos a hablar rápidamente de las pruebas indirectas, las pruebas que le realizamos a los machos para poder evaluar la capacidad fertilizante de los mismos. Las dividimos en pruebas de capacidad de servicio, de preferencia sexual, la conducta sexual y calidad seminal, que son de las que voy a hablar en este momento. Y estas nos sirven simple y sencillamente para predecir la fertilidad de los machos. En la primera evaluación que vamos a realizar, se lleva a cabo en corrales pequeños de alrededor de 4 metros, en donde soltamos a un macho, a una hembra, preferentemente esta hembra que esté activa. Evidentemente vamos a evaluar todas las características que se dan en el etograma o en la forma en la cual se conduce un animalito de estas características, y se van a evaluar estos aspectos. El tiempo de reacción es el tiempo entre que el macho observa a la hembra y la monta por primera. El tiempo de recuperación es el tiempo que va a tardar el macho entre que la monta una vez y la vuelve a montar. El número de olfateos es una conducta muy característica que están haciendo los machos y que es mucho más manifiesta en el caso de los caprinos que en el caso de los ovinos, en el cual van a estar olfateando precisamente la zona perianal o la zona perivulvar de las hembras como parte del comportamiento sexual. También se van a evaluar algunos otros aspectos de comportamiento, como podrían ser engorteos, manotazos, el plemen, que es básicamente la elevación
el labio o el delfo superior, mediante el cual se van a estar captando hormonas y que van a activar una serie de elementos que van a desarrollar o van a maximizar esa conducta. El automarcaje, que es cuando los mismos machos, particularmente los caprinos, se orinan, el número de micciones, de agresiones, intentos de monta, montas verdaderas, montas falsas y varios. Todo eso se observa durante 10 minutos, se hacen las anotaciones, evidentemente se hace el análisis, se les va dando un ranking a los machos para saber cuáles de ellos podrían ser más fértiles que los otros. Por el otro lado, la evaluación del semen. ¿Qué es el semen? Pues el semen básicamente es un fluido que va a contener espermatozoides, algunas otras sustancias y que está emitido por el aparato genital masculino. Particularmente proviene tanto evidentemente ese líquido de las glándulas accesorias, que para el caso de los pequeños rumiantes se refiere a las vesículas seminales o glándulas vesiculares, a la próstata y a las glándulas vulvorectales. No es así en todas las especies. Ojo, ¿qué va a contener con respecto a las sustancias? Pues básicamente carbohidratos, aminoácidos y algunos minerales que les van a dar a conferir ciertas características. Bueno, vamos a hacer la evaluación. Primero, para poderlo evaluar, tenemos que recolectar. Esa recolección de semen se puede hacer a través de dos formas: a través de la vagina artificial y a través de la electroeyaculación. La electroeyaculación en este momento lo vamos a descartar, ya que es un proceso que puede ser un tanto invasivo. Se introduce este aparato que están viendo, este que está aquí arriba es para bovinos. Estos son de alguna manera improvisados para caprinos. Se estimula a través de energía o corriente eléctrica hacia el interior del recto del animal, y hay ciertas manifestaciones pues de dolor, de molestia y de incomodidad. Solamente se llega a utilizar cuando un animal de plano no se puede trabajar, ya que tiene alguna afectación, o cuando algún animal de plano no tiene esa capacidad de ponerse de pie, y es muy importante obtener una muestra de ellos. Entonces vamos a ir al método tradicional, que es una vagina artificial. Aquí tenemos una vagina artificial para conejos, vaginas artificiales para las diferentes especies, y les quiero presentar particularmente a la vagina artificial que se ocupa en el caso de los ovinos. Es un tubo rígido que va a contener y se va a ser recubierto por una especie de funda de látex en la cual se va a introducir agua caliente, ya que el estímulo que hace que los machos eyaculen es la temperatura y la compresión. No necesitan fricción como el caso de algunas otras especies que necesitan tener algún tipo de movimiento. Cuando sienten cierta temperatura, cierta compresión, ellos van a ser capaces de producir o de obtener una muestra. Esta es una muestra de un pequeño laboratorio que montamos y que se puede estar llevando a cualquier lado. Entonces, ¿qué tanto cuesta entrenar a un macho? Pues la verdad es que es bastante fácil. Parte de nuestras funciones es entrenar a los alumnos para que ellos puedan hacer esta actividad. Este macho fue evaluado posterior a la pandemia. Entonces, era un macho que llegó aquí muy pequeñito, nunca había sido trabajado. Lo están manejando la compañera o la alumna Joana y Rodrigo. Entonces está introduciendo la vagina, el macho no le gusta, algo está generando por ahí. Ahí están viendo el comportamiento, un poco de lengüeteos, un poco de cortejo. Me volteé a ver Rodrigo y le digo: Rodrigo, tu problema o es la presión o es la temperatura, no hay pierde, porque solamente son las dos únicas formas. Entonces cambiamos la vagina artificial, a esa vagina le pusimos agua un poco más caliente, y quiero que observen qué tan fácil es obtener una muestra. Ahí está, ese pequeño brinquito que dio el macho implica que el macho ya eyaculó. Entonces ya tienen una muestra, Rodrigo la está agitando para poderla mostrar. Evidentemente la luz del sol le hace muchísimo daño, ahí obtenemos una muestra pequeñita, poco más de un mililitro, lo cual pudiera ser suficiente para dejar gestantes cientos de hembras. Para el caso de los caprinos, también les voy a presentar un pequeño video que elaboramos para poderlo hacer un poco ilustrativo, con el apoyo del maestro Paolo César Cano Suárez, quien es el responsable del módulo vecino, que es el módulo de caprinos, que es elaborado en conjunto con algunos profesores de la asignatura de reproducción de la carrera de medicina veterinaria. Aquí lo que les quiero platicar es que va a haber muchos factores que van a estar alterando o que van a estar modificando la capacidad de colectar ese semen, ya sea a través de la edad, la experiencia, incluso obviamente la especie,
si la hembra está o no está en celo, el medio ambiente y la época del año, porque los ovinos y los caprinos mayoritariamente, no todos, pero sí mayoritariamente, solamente se reproducen en ciertas épocas del año, precisamente en los días que son más cortos. Por ejemplo, ahorita que recién va entrando el otoño, está la plena actividad sexual de los mismos. Aquí vemos un macho que está muy entretenido, de repente monta y ahí se ve ese pequeño brinquito, que es el famoso golpe de riñón, en donde ya obtuvimos una muestra. Si se fijan, estamos hablando de 1 o 2 segundos una vez que el macho penetra la vagina artificial. Aquí tenemos un macho mucho más experimentado, levanta su mano como con flojera, voltea a ver al operario o a la persona que va a colectar, así como diciendo, mejor tú ayúdame, no le queda otra más que hacer el pequeño brinco, penetra la vagina, como que algo no le está gustando o el médico no está colocando la vagina de la manera correcta, y en un segundo intento, el macho la penetra, da ese pequeño brinquito y listo, ya tenemos una segunda muestra. Finalmente un macho mucho más vigoroso, mucho más activo, que como manifiesta mucho mejor conducta sexual y que está precisamente manifestando estas características que son muy, muy evidentes, sobre todo en la especie caprina, mucho más que en el caso de la especie ovina, ¿no? Ya va a terminar el video, no dura más, es un poco... Ahí están observando la muestra y se acabó. Rápidamente, ¿qué evaluamos? Evidentemente no me voy a detener en la parte técnica, solamente quiero comentarles que nuestra referencia para hacer la evaluación va a ser el manual que está hecho por la Organización Mundial de la Salud, ya en su 5ª edición, que si bien sabemos que nosotros el principal reto ahorita para la humanidad es alimentarlos, pero sobre todo que no haya tanta cantidad de personas en el mundo por la sobrepoblación que existe y toda la problemática que esta conlleva, pues en algunos lugares del mundo, particularmente en Europa, tienen problemas severos para la reproducción. Entonces se ha emitido este manual en donde se dice qué características deben de ser evaluadas en el semen de los humanos para que éste pueda ser fértil y lograr las fertilidades correspondientes. A nivel macroscópico, pues básicamente el volumen. Rápidamente les comento, en el caso de los machos caprinos, estamos hablando de 0.5 a 1.5 mililitros. En el caso de los ovinos, de 0.8 a 1.2. El 90% de este semen se obtiene a través de las glándulas. Y la pregunta es, ¿tan poquito? ¿Pero por qué tan poquito? Quisiera hacer un comparativo con una especie de las cuales es mayoritariamente consumida en México, que sería el cerdo. Fíjense, vesículas o glándulas seminales muy prominentes, muy evidentes. También tenemos una próstata bien marcada, pero unas bulbas uretrales muy, muy largas, muy grandes. Entonces, anatómica y fisiológicamente son diferentes, pero además conductualmente, porque si se fijan, aquí nos dice que si bien se pueden llegar a obtener eyaculados que pueden llegar a tener más de 300 mililitros, esto les toma como mínimo de 5 a 10 minutos para obtener una muestra. Olor, particularmente quiero hacer énfasis que el color es lechoso, a blanquecino, pero particularmente cuando encontramos un color gris pardo, en el caso de los caprinos es normal, en el caso de los ovinos podría ser indicativo de una infección de tipo bacteriana, y la coloración rosácea evidentemente muestra que hay presencia de sangre y alguna infección en el tracto genital. En el macho, para el caso del macho caprino, y el macho ovino de manera muy similar, se puede utilizar la medición del pH, el cual está en un rango de 6 a 7.3, se puede hacer a través de tiras reactivas o a través de un potenciómetro. La pureza, pues evidentemente muchas veces es la mala forma que tenemos de colectar la muestra, pero podrían llegarse a encontrar moco, sangre y pus. A nivel microscópico, se pueden hacer algunas pruebas a nivel local, como podría ser la evaluación de la motilidad nasal y la motilidad individual. Esta la vamos a ver rápidamente en un pequeño video que dura unos cuantos segundos y se realiza muy fácil. De esa muestra que ustedes observaron que se obtenía hace un rato, se toma una gota de la misma, se pone en un portaobjetos, se observa a un aumento de 10 en el microscopio, eso se puede hacer sin ningún problema en el campo, y se va a observar lo siguiente. Ondas
que contienen miles y millones de células que se mueven al mismo tiempo y que son muy aparentes. La verdad es que es impresionante ver cómo millones y millones de espermatozoides al mismo tiempo se están moviendo y se están manifestando que es el semen que tiene una buena posibilidad de ser ocupado para la reproducción. Y la motilidad progresiva simplemente es una dilución de 1 en 100 de espermatozoides que se ocupa el diluyente de citrato de sodio, en el cual se va a estar evaluando y se van a dar las calificaciones. Otra cuestión muy importante que se puede medir también a nivel de campo es la concentración espermática, en la cual se puede hacer a través de un hemocitómetro o a través de una cámara de Neubauer. Lo más fácil para nosotros es la cámara de Neubauer. La concentración espermática va alrededor del 1.5 hasta los 6.000 u 8.000 millones de espermatozoides, dependiendo de la especie que estamos hablando. Para que se den una idea, en el mundo estamos hablando de cerca de 5.000 millones de personas. Entonces, en un solo eyaculado puede haber el mismo número de espermatozoides que hay de personas en todo el mundo. Con respecto a su morfología, podemos observar espermatozoides normales, espermatozoides que pueden tener alteraciones de tipo primaria, secundaria, algunas son incompatibles con la vida, como por ejemplo las microcefálicas. Y finalmente, tenemos que evaluar si las células se encuentran o no se encuentran vivas. Eso puede ser a través de tinciones fluorescentes o de tinciones no fluorescentes o algunas soluciones osmóticas. Eosina, nigrosina o rosa de Bengala son las que más se ocupan. Los espermatozoides muertos permiten la entrada del colorante precisamente a la membrana celular y se tiñen, como es el caso de este que ven de este lado. Y ya se me terminó el tiempo, ya vamos a. Y aquellas membranas o aquellas células que no pueden, perdón, que están vivas, no permiten el paso del colorante. Esto mismo se puede hacer con tensiones fluorescentes, pero se necesitan microscopios de fluorescencia. Esto ya se hace a nivel experimental y en los laboratorios de la unidad de investigación multidisciplinaria. También se puede hacer soluciones hiposmóticas, en donde se va a estar hinchando una célula viva y no se van a hinchar las células. Y nada más, si me permites, Angélica, de manera rápida voy a compartir la última diapositiva para que les pueda comentar que la finalidad que tenemos es precisamente el apoyo a las diferentes áreas que nos lo piden para poder cumplir con las funciones sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son la docencia, la investigación y la estación de la cultura. Y dejo mis datos por si alguien tuviera alguna duda, con todo gusto lo podemos resolver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alan. Se notan esos 20 y tantos años de experiencia, un excelente técnico académico de la FES Cuautitlán. Sí, tenemos algunas preguntas. Ahora sí que tú me dices si las voy diciendo todas y las agotamos o por si surgen más. Comienzo por la primera. Con todo. ¿Hay diferencia en el sabor de las diferentes razas de cabras y ovejas? ¿Cuáles son las más apreciadas? Ah, muy buena pregunta. A la gente que es experta en ello, sí, pero la diferencia en el sabor más que entre las propias especies es muy diferente. La carne de ovino es diferente a la de caprino, la leche de oveja es muy diferente a la leche de cabra. Las razas más apreciadas, lamentablemente vivimos en un mundo de modas. Entonces, si de moda está la cabra Boer, pues la cabra Boer va a ser la más apreciada. Yo voy mucho a las ferias ganaderas, particularmente a la de Querétaro, que se lleva a cabo en los meses de diciembre de cada año. Ahí el valor de los animales va a ser el que esté de moda, no tanto el que sea mejor. Pero sí, sí hay diferencia en particular entre ellas. Muy bien, gracias. ¿Qué hacen cuando hay una gran cantidad de ovinos en la FES Cuautitlán? Ok, la capacidad de nuestras instalaciones en particular es para 100. El problema es que estos animales que tenemos son de talla muy grande, son All American, ¿no? Son creadas en Estados Unidos y que tienen las características de ser un tamaño muy grande. Entonces, los animales se van vendiendo. Tenemos formas de proveer, por ejemplo, al taller de carnes, que también una compañera está a cargo, que es la técnica académica, Janelis Oleis Garfias, y ahí se puede procesar
para poderse vender la carne, y ya sea en canales completas o en porciones. Pero también se venden animales. También se venden animales que pueden ser los machos ocupados para reproducción, las hembras para reproducción, o pueden ser ocupados para la pasta. Todo el excedente del inventario sale a la venta o se manda a la matanza. Muchas gracias. Por cierto, Janelli es parte del comité organizador. Sí, un saludo. Tenemos otro par de preguntas. ¿Continuamos? Como ustedes gusten, el tiempo es de ustedes. Tenemos un par de minutos. Hago las dos, a ver si lo podemos cubrir. ¿Hacen queso de cabra en la FES Cuautitlán? Sí se elabora, no se está elaborando ahorita de manera constante. Teníamos un problema con la ordeñadora de las cabras, sin embargo, la semana pasada se le estuvo dando todo el mantenimiento correctivo correspondiente. Ya estamos en condiciones de producir leche, las hembras ya están gestantes, a inicios del próximo año empezarán la época de pariciones y tendremos leche para que sea procesada en el taller de lácteos de la misma facultad. Esperemos que hacerlo. Gracias. Y para 30 segundos, ¿qué tan difícil es la criopreservación de semen de cabras y ovejas? Porque sé que en cerdos es difícil. Es mucho más difícil que en bovinos. También tenemos una compañera técnica académica que es experta en bovinos, que es la maestra Mayren Rosalín Guerrero Chávez, y otro compañero que también se dedica a los bovinos productores de carne, que es el maestro Manuel Andrés González Toimil. Ellos saben que la congelación, transportación y todo con respecto al semen de los bovinos es extremadamente fácil. Con respecto a los ovinos y a los caprinos es muy complicado. Pero sin embargo no es tan necesario. Afortunadamente los ovinos tienen una capacidad de reproducirse con cientos de hembras. No necesitamos las técnicas de reproducción asistida para poder avanzar genéticamente. Excelente, muchas gracias por aguantar tantas preguntas y por la excelente presentación.